Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de Contrapeso Ciudadano y de Contranoticias? Yo soy Antonio Melgoza y como verán, nuevamente estoy aquí solo. Lamentablemente mi compañera Maggie sigue un poco enferma, pero pues, le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto y esperemos el próximo jueves ya tenerla aquí de vuelta para que nos apoye con los programas como todos los días lo ha hecho. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de la ley de infancias trans que propuso el diputado Temístocles Villanueva de Morena. Y como ustedes habrán visto en redes sociales, incluso si les tocó estar en la calle, hubo muchas manifestaciones, tanto a favor como en contra. Pero algo que se nos olvida es que esto está hablando sobre derechos humanos que deberíamos de tener todos, deberían de tener todas. Y entonces vamos a hablar sobre ello. Esperemos les guste este programa y pues vamos a tener, más adelante vamos a leer algunos de sus comentarios. Obviamente, pues esperamos que sean respetuosos en todo sentido. Y pues vamos a presentarles primero, antes de todo, déjenme decirles que todo lo que así se diga yo no lo voy a decir, vamos a hablar con personas que trabajan desde sus trincheras con estos temas. Tendremos más adelante a Natalia Lane y a Caleb Ávila, que justo cada uno trabaja en algún aspecto de la sociedad para ayudar a las personas trans en algún sentido y vamos a ver ellos qué tienen que decirnos al respecto, cómo han vivido sus propios procesos y de qué manera una ley como esta les hubiera ayudado en su momento. Porque esto es algo que todos tenemos que saber y tenemos que conocer antes de tomar alguna postura o emitir cualquier juicio fuera de cualquier sentido, ¿no? Y antes de eso tenemos un video justo que realizamos ayer en la marcha de la remembranza trans, en el que nos contaban justo cómo es ser una persona trans en México y algunos obstáculos que se les han presentado en este país. Vamos a verlo. ¿Cuáles crees que son los retos, las dificultades de vivir como mujer trans en un país como México? Yo creo que el principal reto es la supervivencia. Las oportunidades laborales están muy marginadas y siempre no hay posibilidad. Si una chica como yo, que es trans, que tiene maestría, licenciatura, quiere acceder a trabajos, simplemente se cierran las puertas. Se hace completamente imposible. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy psicóloga y soy profesora. Y a raíz de mi transición, que llevo en realidad un año, llevo un poco transicionando, me ha costado mucho trabajo colocarme y de hecho poder acceder a una entrevista o a algo que no tenga como impedimentos al ser trans, no es posible. Cierran las puertas, se hace completamente imposible. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy psicóloga y soy profesora. Y a raíz de mi transición, que llevo en realidad un año, llevo un poco transicionando, me ha costado mucho trabajo colocarme y de hecho poder acceder a una entrevista o a algo que no tenga como impedimentos al ser trans, no es posible. Bueno, pues ya vimos algunos de los obstáculos que tienen las personas trans en México. Uno de ellos principalmente fue el de las actividades laborales. Antes de presentarlos, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con varias personas que asistieron a la marcha y todas coincidían en que uno de los principales obstáculos era que no podían, muchas de ellas no pudieron estudiar debido al estigma que hay en contra de ellas o ellos. Y esto impidió en su momento también que adquirieran un trabajo o incluso las personas que sí tuvieran una licenciatura no podían acceder a un trabajo. Entonces justo pues es una de las cosas que vamos a platicar en un momento. Ahora sí, los presento. De este lado tenemos a Natalia Lane, que viene del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Y de este lado tenemos a Caleb Ávila de Somos Voces, que es la segunda vez que tenemos aquí a gente de Somos Voces y pues esperamos que sea de su agrado. Y ahora sí, primero me gustaría preguntarles, ¿qué hace cada uno desde su trinchera? No sé quién guste. Pues si quieres. Bueno, pues muchas gracias, Toño. Me da mucho gusto estar aquí en este medio Contrapeso. Y bueno, mi nombre, como bien lo mencionas, es Natalia. Soy una mujer trans, joven. Vivo aquí en la Ciudad de México y actualmente soy coordinadora de proyectos de una organización civil que se llama Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Esta organización está constituida legalmente desde 2011 y brindamos atención a mujeres trans en tres áreas,
que consideramos que son fundamentales para el acceso a una vida digna, que son el área de salud, seguridad y acceso a la justicia para las personas trans. Perfecto. ¿Y de este lado, Caleb? Ay, bueno, pues también soy Caleb Ávila. Yo formo parte de un proyecto cultural que se llama Somos Voces. Bueno, ahí tengo como varias aristas las que toco, ¿no? Por un lado, coordino una librería que está especializada en género y sexualidad. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con feminismos, masculinidades, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, diversidad, etc. Por otro lado, pues bueno, soy psicólogo social en formación y bueno, dentro de Voces de pronto he llegado a tener contacto primero con población LGBT, con población trans. Esta parte la orientación es algo que hago frecuentemente. Y bueno, también estoy participando en algunos proyectos que surgen de Somos Voces. Por ejemplo, uno es Divertíteres, que uh-huh. fue una iniciativa que salió junto con Colectivo Huehuete para trabajar todo lo que tiene que ver con diversidad y derechos humanos con infancias a través de títeres. Ahora sí. Wow. justo de eso hay que hablar. Ambos mencionaron, y ambas, la cuestión de derechos humanos. Hace rato, tras cámaras, estábamos hablando de que esto no se trata de un tema de posturas. Me gustaría que nos dijeras por qué, porque a lo mejor la gente sí lo está tomando de esta manera. Uh-huh. ¿Por qué no es un asunto de posturas el asunto de la ley de infancias trans? Bueno, yo creo que primero, antes que nada, necesitaríamos como contextualizar dos aspectos importantes. Uno, la semana pasada, la diputada Paula Soto, junto con el diputado Temístocles Villanueva, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa de ley para el reconocimiento legal de las personas trans menores de edad en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Y por qué consideramos que este es un asunto no de posturas, de estar a favor o en contra? Porque creemos que eso se trata de un reconocimiento de derechos humanos. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda ciudadano o ciudadana, desde el momento en que nace en este territorio, tiene derecho a una identidad legal. Y la verdad es que para las infancias o para las adolescencias trans, que desde tempranas edades empiezan a reconocer y autopercibirse como hombres o como mujeres, esta posibilidad es totalmente inoperante, ¿no? Hemos encontrado casos donde niñas y niños y adolescentes trans sufren discriminación, sufren acoso, bullying, violencia en sus entornos escolares, ya sea por profesores o profesoras o por compañeros que constantemente están burlándose por un tema de identidad y expresión de género. Entonces, nosotras y nosotres creemos que es importante reconocer que existe una realidad en nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, con una identidad legal, autopercibida, y que eso no es un tema de favor o en contra, sino que es un reconocimiento de una realidad y de una vivencia que ya existe en la Ciudad de México. También hay que dejar claro que en ese sentido no se está buscando transexualizar, hormonizar o intervenir quirúrgicamente a las infancias, sino únicamente reconocer legalmente la identidad de género de estas niñas, niños y adolescentes. Sí, justo lo que acabas de decir, que no se está buscando algunas cosas que muchos han mencionado, es eso, ¿no? O sea, el hecho de que esta ley se apruebe no implica que los van a obligar a algo, ¿no? O sea, los niños tienen todo el derecho de elegir. Sí, claro. De hecho, bueno, esta propuesta no busca, como dices tú, no busca transexualizar a nadie ni que entremos en los asegúnes de que entonces, como ya existe una ley de infancias trans, vamos a buscar que los infantes tengan como una vicisitud o una problemática de encontrar su identidad, ¿no? Claro. Realmente lo que se busca es justamente dar un apoyo legal a las personas y, sí, ¿no?, a través de las familias que ya viven una situación actual, ¿no?, que están formadas por hijes trans, que uh-huh. es lo importante, es sobre lo que se quiere trabajar. Me gustaría preguntarles, ¿a ustedes cómo les hubiera ayudado en sus procesos, en sus propios procesos, que una ley como esta ya estuviera en su momento? No sé. Pues bueno, en lo particular, bueno, debo admitir que el proceso que he tenido ha sido hasta cierto punto muy, pues, muy favorecedor, ¿no? Empecé mi transición en un momento en el que ya se había legislado la ley de identidad de género aquí en México, que creo que se hizo pública en 2016. Uh-huh. 2015. Uh-huh. Y bueno, yo
En el sentido social fue como una cosa muchísimo más complicada. En el sentido legal, sinceramente, no ha sido como un gran problema, por un lado, ¿no? Porque, bueno, ya existía un protocolo administrativo en la Ciudad de México que me permitía acceder a tener un reconocimiento legal de la identidad sin someterme a lo que ahora se le somete a las infancias, ¿no? Que es, pues, un proceso en primera instancia súper patologizante, un proceso tardado, un proceso caro, un proceso agotador tanto para las infancias como para las familias. En ese sentido, fue muy favorecedor el momento en el que yo decido hacer el cambio legal de la identidad, porque, bueno, ya tenía más fácil acceso al registro civil. A cierta apertura. Tomando en cuenta que soy una persona que vive en la Ciudad de México y que tiene ciertos, pues, privilegios, debemos aceptarlo, claro, ¿no? Y, bueno, por otro lado, lo complicado ha sido como todo lo que viene alrededor del hecho de que yo haya cambiado un acta de nacimiento y que haya buscado un reconocimiento legal por, pues, las instituciones que lo hacen, ¿no? Ahorita la batalla es, por ejemplo, la homologación con la escuela, con todo lo demás, ¿no? Con todo lo demás que ya llevaba avanzado en mi vida y que de pronto se vuelve un poco complicado. Tema de, oye, vas a cambiar tu identidad legal en la universidad, lo tienes que hacer antes de que salga el título, ¿no? Porque si no va a ser un rollo. Y bueno, quieres cambiar el de la prepa, pues tienes que ir a la secu a pedir chance, ¿no? Y quieres cambiar el de la secu, pues tienes que ir a la primaria a plantarte y a narrarte con personas que quizá ni siquiera están familiarizadas y no están sensibilizadas con todo esto, ¿no? Porque desafortunadamente, aunque ya se ha legislado como toda esta parte con las poblaciones transadultas, pues desafortunadamente no existe el personal calificado y bien sensibilizado para darle seguimiento a cosas que ya vienen como por hecho administrativo, ¿no? Bueno, tú, en tu caso, ¿cómo fue este proceso? ¿Y cómo te ayudaría? ¿Cómo te hubiera ayudado? Bueno, pues, ¿yo qué te digo, Toño? Yo creo que a las personas trans constantemente se nos están pidiendo explicaciones sobre nuestra identidad. Y creo que en ese sentido mi infancia hubiera sido mucho más feliz. No es que no hubiera tenido una infancia feliz, tuve una infancia plena en donde pude desarrollarme en algunos aspectos de mi vida escolar, de mi vida familiar. Sin embargo, creo que el hecho de que se me hubiera reconocido legalmente cuando tenía 10 años, cuando tenía 8 años o quizás cuando tenía 7 años, hubiera facilitado ese proceso, porque entonces lo que hubiera logrado es que se hubiera permitido que mi entorno más inmediato, mi entorno en la escuela, con los amigos, las amigas, con mi propia familia, hubiera sido un entorno mucho más amigable, ¿no? Uh-huh. Donde se me hubiera reconocido como Natalia, en lugar de mi identidad de género anterior. Y yo creo que lo que dice Caleb es muy importante dejarlo muy claro. Actualmente en la Ciudad de México, las personas trans mayores de edad, mayores de 18 años, tenemos el acceso al reconocimiento de nuestra identidad de género por vía administrativa. Uh-huh. Y antes se hacía por vía mediante juicio. También hay que recordar que este trámite, digamos, este proceso, actualmente en las infancias trans de la Ciudad de México, también se puede hacer a través de mediante un juicio. Pero ¿cuáles son los problemas que implica que una persona sea reconocida legalmente, una persona trans, mediante un juicio? Que tiene que venir una tercera persona, es decir, evaluar. Unos sexólogos, psicólogos, médicos y médicas y psiquiatras, que lo que hacen es determinar algo que es tan elemental como es tu identidad de género. Yo creo que todas las personas aquí sabemos quiénes somos. Creo que Toño sabe quién es. Y creo que se sabe, Toño. Bueno, a veces Caleb, se sabe Caleb y yo como Natalia me sabía Natalia desde las más tempranas infancias. Entonces yo creo que determinar que una tercera persona, en este caso un psiquiatra, que como bien lo mencionaba Caleb, es un proceso patologizante porque lo que hace es observar a las personas trans menores de edad como personas enfermas mentales, cuando la Organización Mundial de la Salud ha descatalogado a las personas trans dentro de ese catálogo de enfermedades sexuales o enfermedades de identidad, como lo hizo con la homosexualidad en 1990. Entonces, yo creo que en un país donde registramos la mayor cantidad de asesinatos a personas trans, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Actualmente, desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, hemos documentado 42 casos en lo que va del 2019 de personas trans asesinadas en todo el territorio mexicano, siendo Veracruz, siendo la Ciudad de México, siendo algunos estados del norte quienes presentan mayor cantidad de feminicidios y en este caso de transfeminicidios a mujeres trans. Entonces yo creo que en el caso particular de las mujeres trans y de las niñas trans, pues por supuesto que el entorno es desfavorable, ¿no? Porque entonces tú llegas a la escuela y empiezas a encontrar actitudes, acoso, violencia por parte de compañeros, de profesores que te empiezan a calificar con ciertos adjetivos que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿no? Desde la homofobia, desde la transfobia, y creo que por eso es importante que el reconocimiento legal de las personas trans menores de edad sea el siguiente paso en la lucha de derechos de nosotras y de nosotros. Ahorita mencionaste cuestiones de edad, que desde los 7, 8, 10 años, claro, a ti te hubiera ayudado mucho. Por supuesto. Entonces, ¿estás de acuerdo en que un menor puede decidir? O sea, no, este argumento de que un niño no puede decidir y que no tiene mayor autoridad que sus papás es equivocado. Yo creo que ese argumento viene desde un prejuicio adultocentrista. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de adultocentrismo? Hablamos de que a veces subestimamos a nuestras infancias y adolescencias trans, y muchas veces hemos encontrado casos donde las familias menosprecian a los niños y a las niñas porque piensan que no tienen capacidad de decisión. De acuerdo a diferentes investigaciones internacionales desde la psicología, se ha demostrado que la identidad de género en las personas, en todas las personas, no solo en las personas trans, se va formando hasta los 24 primeros meses de edad. Entonces, estamos hablando de que una persona trans menor de edad, de 4 o 5 años, ya tiene una capacidad de autopercepción. Por eso, el reconocimiento de la identidad legal mediante esta iniciativa lo que busca es apelar a que se trata de un criterio discriminatorio por edad. Es decir, porque la transfobia, el acoso, el bullying, no empieza a los 18 años. No, claro, yo estoy segura que Caleb, que una servidora y muchas personas trans mayores de edad que están allá afuera, no empezaron a vivir el acoso, la violencia, el maltrato a partir de los 18 años. Los empezaron a vivir desde mucho antes, desde sus más tempranas infancias. Entonces, por eso es importante, porque también de acuerdo con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, los primeros 5, de los 0 a los 5 años de edad, son la etapa más importante del desarrollo cognitivo, psicosocial, físico, de cualquier ser humano. Entonces, eso ayudaría, por supuesto, a que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades. Y finalmente, la ley propone que sea un padre, o un adulto en este caso, el que acompaña al menor y, o sea, según entiendo, con esto se eliminarían todo este proceso de que te lleva un psicólogo, te lleva alguien que esté juzgando. ¿Esto cómo les ayudaría? Pues bueno, de inicio, igual como tratando de retomar un poco lo que mencionabas tú, Natalia, creo que también es importante retomar que el hecho de que se reconozca la identidad de las niñas trans no tiene que ver con que vayan a emanciparse o algo así. Claro. O sea, eso es, no sé de dónde surgió la idea, pero no, más bien lo que se busca es justamente reconocer la identidad, ¿no? Eso no quiere decir que están emancipados o que sus padres van a perder la patria potestad o algo así, ¿no? Y bueno, por otro lado, sí. Bueno, de acuerdo a algunas organizaciones, igual aquí en Ciudad de México, pues más o menos el 85% de las transiciones en infancia se acompañan solamente por la madre, ¿no? Entonces eso es algo bien importante. Bueno, también habla de la sociedad machista en la que estamos. Sí, es algo a lo que tenemos que poner atención, ¿no? ¿Quién nos está acompañando, ¿no? Y quién decide acompañarnos y cuáles son las condiciones que se ponen para las personas que deciden acompañar estas transiciones, ¿no? Por ello, sí se busca que sea uno de los padres, padre, madre, tutores, que pueden acompañar a las infancias a buscar como este reconocimiento. Claro, es que justamente lo que menciona Caleb es muy importante, porque lo que hace esta iniciativa también es reconocer que hay diferentes modelos de composición familiar, ¿no? Claro. Es decir, este proceso por el que van a pasar las infancias y adolescencias trans lo pueden hacer acompañados o acompañadas por un padre o por una madre o por ambos o por la figura legal del tutor. Y eso, ¿qué reconoce? Que en México no existe únicamente la composición familiar de papá, mamá, hijo e hija, ¿no? Sino que existe una diversidad de familias
en todo México, cuán hay una cantidad exorbitante de madres que deciden desde la posición de soltería ejercer la maternidad, ¿no? O también existen padres solteros, o existen niños y niñas que son criados y criadas por sus abuelos, por sus abuelas, por sus tíos, y eso también habla de una realidad que actualmente está en México, ¿no? Que la composición familiar es diversa. Es decir, esa idea de la familia tradicional o natural es una idea que viene evidentemente desde posturas claramente religiosas, moralistas, retrógradas, pero que en realidad no describen lo que pasa allá afuera con las familias mexicanas. Las familias mexicanas están compuestas por una diversidad de integrantes, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque entonces nos habla, sí, por un lado, de los derechos de las infancias, pero también por otro lado, por el reconocimiento de la diversidad de las familias en México. Es decir, el hecho de que la ley establezca que una sola persona puede acompañar a los niños a tomar esta decisión implica también justo lo que estás diciendo, ¿no? Un reconocimiento de que puede haber una familia con un solo papá, con una sola mamá, claro. O todo esto. O sea, es reconocer dos cosas, ¿no? Los claro. derechos de los infantes y además el tipo de familias que hay en México. Y yo creo que también otra cosa que hay que dejar muy claro es que esto no significa que los padres y las madres van a obligar a los niños y a las niñas a cambiar su género. No, esto es un proceso que va a través de una autopercepción de parte de las niñas y los niños. Los niños a partir de ciertas edades empiezan a identificarse o expresarse en lo femenino y en lo masculino y se lo empiezan a comunicar a sus padres. Yo creo que aquellas personas que ahorita nos están viendo, que son padres y madres, seguramente conocen a sus hijos, ¿no? Y conocen a sus hijas. Saben, digamos, sus gustos, la comida que les agrada, la comida que no. Al igualmente, también saben cómo se empiezan a expresar y habitar en el mundo. Y creo que uno de los grandes pseudoargumentos que dicen algunos sectores conservadores es que las personas van a llegar indiscriminadamente a cambiarle el sexo a sus hijos, cuando en realidad, como bien lo mencionaba Caleb, tiene que ver con todo un proceso de autopercepción y es un proceso también para las familias. Por eso decimos que las personas trans transitamos, pero también nuestra familia transita. Claro, sí, es como una cosa de una transición colectiva, ¿no? Exacto. Como que de pronto uno no lo entiende hasta que lo empiezas a vivir y empiezas a topar que todo tu contexto está transicionando, ¿no? Y claro. que en realidad la transición es como un proceso muy sanador y como muy, muy mágico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también creo que es importante mencionar que no es como que una niña se va a parar y va a decir, ay, hoy soy Ernesto hoy, ¿no? Y voy al juzgado y busco que se haga como claro. el procedimiento administrativo para ello, no. También creo que es importante mencionar que es un proceso de transición es algo realmente pues complejo, ¿no? O sea, es algo que se da de manera muy compleja desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social. Entonces, de pronto esta parte de que podemos pensar que, como tú dices, van a llegar a cambiarle la identidad a los niños y las niñas ahí en el registro civil, pues no es posible, ¿no? Creo que algo de lo que podemos estar seguros es que tenemos una firme convicción de quiénes somos, ¿no? Y tan es así que hemos pasado como por un proceso a nivel individual en donde tú te pones a pensar, pues, ¿quién soy, no? Después se da de una forma familiar, luego en la escuela, luego en los círculos alrededor. Entonces no es como algo que arbitrariamente se vaya a hacer. No es como que, pues, así un niño que de pronto se siente pues con ciertas confusiones o con ciertas ideas va a ir y va a decir, ay, bueno, ya quiero que hagan mi claro. trámite para el reconocimiento legal, ¿no? Sí hay que ser muy conscientes. Como les digo, este es un proceso y no es un proceso sencillo, ¿no? Creo que después de que luchas contra tantas vicisitudes a tantos niveles, ya no hay como más duda. Y pues, sí, es como bien importante tenerlo. Mencionaste claro. que esto es un proceso, es una transición colectiva. Me gustaría preguntarles si actualmente México está en este sentido de transición. ¿Cómo ustedes se sienten actualmente como personas trans en México? Yo creo que sí ha habido avances. Yo creo que ha habido avances en términos legislativos, por supuesto que ha habido avances.
en el reconocimiento legal de las personas trans menores, mayores de edad, es decir, las personas trans adultas, que ya tenemos el acceso a un acta de nacimiento y a una identificación oficial que coincida con nuestra identidad de género autopercibida. Sin embargo, creo que aún existen contextos locales, es decir, en otros estados de la República, la realidad es muy diferente, ¿no? Algunas personas dicen que la Ciudad de México es una ciudad de derechos, por supuesto que está a la vanguardia en ciertas luchas legislativas, pero que también hay que decirlo que esas luchas no han sido ganadas de la nada, sino que más bien han sido unas luchas y batallas que han sido promovidas por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por colectivas, por activistas, por defensores y defensoras de derechos humanos, que a lo largo de muchos años han tratado de empujar el reconocimiento de los derechos humanos. Y a mí me parece muy curioso que actualmente hay ciertas personas que utilizan el concepto de la ideología de género para referirse a que las personas LGBT quieren LGBTizar o quieren homosexualizar al mundo, ¿no? No, no, no. Aquí, más bien lo importante es reconocer que existen una multiplicidad de poblaciones, de diversidad en las orientaciones sexuales, en la identidad de género, y que eso evidentemente tiene que ser reconocido por el Estado. Claro. Y lo que ha pasado en los últimos años es que en la Ciudad de México ha habido un avance poco a poco para el reconocimiento legal y los derechos, pero aún falta mucho, pero de verdad mucho que hacer para que las personas trans podamos estar integradas en espacios académicos. Yo les pregunto, ¿cuántas mujeres y hombres trans conocen yendo a una universidad como estudiantes o estudiantas? ¿Cuántas personas trans conocen en sus oficinas, en sus empresas, en las oficinas gubernamentales? En realidad no lo hay, ¿no? Entonces creo que todavía falta mucho que hacer en ese sentido, pero como bien lo menciona Caleb, hay que apelar a procesos colectivos y que sepan que desde las juventudes trans y desde las personas trans adultas estamos apoyando la iniciativa de reconocimiento legal de nuestras infancias y adolescencias. De hecho, utilizamos el hashtag que dice por infancias y adolescencias trans más libres y felices. Bien. ¿Y tú, Caleb, socialmente, ¿cómo te sientes actualmente? Pues, mira, ahorita, justo entre toda esta conversación se me vino mucho a la cabeza. Es interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita la óptica que se me viene mucho es con este tema del consumo de información. Como les decía, la librería en la que estamos tiene como muy puntualizadas temáticas o materiales con temática trans o temática queer o cosas así, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta también como de la manera estructural en la que se está llevando la información a los diferentes puntos, ¿no? No sé, por ejemplo, en 2017 me tocó salir con el espacio, salir con el proyecto y recibir muchos comentarios negativos, incluso agresiones, a pesar de que no llevaba una postura, ¿no? Simplemente llevaba literatura. Claro. Y he visto muchos cambios, por ejemplo, ahora que estuvimos en la Feria del Zócalo, había mucha gente que se acercaba, ¿no? Algo que me llenó de emoción y que me inyectó totalmente vida fue ver muchas familias que acompañaban a sus infancias disidentes, ¿no? Que iban con jóvenes de 10, 12, 14 años que me decían, oye, es que yo no sé si estoy como bien con mi identidad o no sé si ya, no sé si soy bisexual o si soy lesbiana o así. Y las familias buscan conocerlo, ¿no? Ahora de pronto también me encuentro con que hay mucha gente buscando información que va más allá de lo que de pronto nosotros conocemos como de manera formal o de manera académica, ¿no? De pronto también veo muchas familias que me vienen a decir, oye, es que es género fluido, ¿no? Pero no sé qué es eso. ¿Existe algo que hable de género fluido? Y es así como de, ay, bueno, es que apenas estamos trabajando con la publicación de todo lo que tiene que ver con lo trans. Y entonces la sociedad va avanzando de una manera sorprendente, ¿no? Y de pronto como la academia y de pronto como nosotros, siento que nos quedamos cortos porque de veras estamos avanzando a velocidades inimaginables. Y sí, definitivamente siguen existiendo como estos sectores súper conservadores, ¿no? Que no podemos olvidar que pues han estado presentes todo el tiempo, ¿no? Y que han estado ahí buscando retroceder en derechos y retroceder en investigación y retroceder en ciencia y retroceder en iniciativas sociales. Pero creo que es muy esperanzador de pronto ver cómo la gente, y incluso gente que no está metida como en la militancia de lo LGBT, ¿no? Que no encarna ya el ser parte de una disidencia, ¿no? Ya están buscando informarse, están buscando comprenderlo, justo como bajo
El hecho de que necesitamos y que nos estamos dando cuenta de que necesitamos esta información para poder apoyar a nuestras infancias. Y bueno, en ese sentido sí he visto como un progreso. Y muy medible, ¿no? Como de 2017 a 2019, sí. Ha sido increíble ver la manera en la que se ha despertado el interés. Y justo, ¿no? Interés genuino, no como morbo, no buscar contraatacar o una cosa el así. Conflicto. Justo un interés genuino de conocer qué es lo que está pasando y cómo lo podemos manejar. Claro. Tenemos una pregunta que dice, creo que es importante explicarle a quienes se oponen a la iniciativa que el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad trans no interfiere con la patria potestad ni con los derechos de los padres de niños que no se asumen como trans. En esto, nada más para contextualizar, es que justamente los grupos pro vida principalmente están diciendo que lo que mencionábamos de que un solo padre o un solo adulto acompaña al menor interfiere en la patria potestad que se establece por ley, ¿no? Que tiene que ser compartida entre ambos padres. Uh-huh. Y justo es lo que creo, me parece que está mencionando. Claro, yo creo que uno de los principales errores o una de las principales ideas equivocadas que se tiene sobre justo esta iniciativa para reconocer legalmente a las infancias y adolescencias trans es que se piensa que esta es una decisión totalmente arbitraria, fortuita, de un día para otro y que van a llegar cientos y cientos de niños y niñas van a llegar a quererse cambiar el sexo, ¿no? Como dicen vulgarmente, pero que en realidad no, sino que en realidad responde a una serie de experiencias que se viven actualmente en la Ciudad de México y en varias partes del mundo, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos hablando de México, sino también de América Latina. Creo que podríamos incluso hacer referencia hacia los protocolos internacionales, hacia la Convención para la Internacional para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que justo lo que se exige es el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una identidad jurídica, el derecho a un nombre, a una ciudadanía, y lo que estamos posibilitando, aparte de todo esto, es que nuestras infancias y adolescencias puedan estar en entornos escolares, ¿no? O sea, insisto mucho en este tema porque creo que las escuelas, los vecindarios, las comunidades, la familia, son entornos donde tenemos que construir y condiciones de igualdad, de respeto, de empatía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través del reconocimiento del derecho de todas y todos, ¿no? No tenemos todos por qué ser iguales, no tenemos por qué todos pensar de la misma manera, pero sí, en materia de derechos humanos, todos tenemos que ser tratados y tratadas de manera equitativa. En este tema del reconocimiento, no les había comentado que les iba a preguntar esto, espero no molestarlos. Sorpresa. Actualmente me parece que hay dos contextos importantes en la Ciudad de México. Uno, como ya mencionamos, es la Ley de Infancias Trans. Y otro es lo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, implementó hoy, o bueno, a partir de hoy, o mencionó que se iba a empezar a implementar, que es la alerta de género. Hablábamos hace un momento, o mencionaste más bien, que dentro del Centro de Apoyo a las Identidades Trans tienen el registro de 42 mujeres asesinadas, 32 personas mujeres trans asesinadas. Me gustaría preguntarles si esta alerta de género de alguna manera los incluye o también tiene que ver con un desconocimiento hacia las personas trans en México. ¿Tú qué opinas? Ay, bueno, espero no... Es muy fuerte. En lo particular, creo que... Ay, bueno, es que la ley tiene muchos huecos todavía ahí, ¿no? Uh-huh. Creo que... Pues, es que es algo complejo. Sí esperaría que se estuviera contemplando a los transfeminicidios ahí, ¿no? Sin embargo, creo que todavía hay como una brecha jurídica en el tema del tratamiento que se le da. No solamente al tema del asesinato de las mujeres trans, ¿no? Creo que también tiene que ver con temas de violaciones, con temas de violencia de género, etcétera, que desafortunadamente y gracias como a todo esta, como el separatismo que se da justo, ¿no? En virtud de que pareciera que no somos merecedores de la misma calidad de derechos y la misma calidad de atención jurídica que se le da a las personas no trans, creo que desafortunadamente no existe todavía como una cabida legal para las personas trans como dentro de este tipo de protocolos.
Es decir, el transfeminicidio seguiría estando de lado en una alerta de género como esta. Yo creo que el tema de la alerta de violencia de género, la alerta de género que implementó la jefa de gobierno, es un paso importante porque da un mensaje mediático muy claro. ¿Y cuál es ese mensaje mediático? Y para la opinión pública, que en la Ciudad de México se están violentando, se están asesinando y se están abusando sistemáticamente a mujeres. Había una estadística que señalaba que en México asesinaban a 9 mujeres al día, diariamente. Después la estadística bajó, relativamente a 7 mujeres. Pero imagínense hablar de 7 mujeres asesinadas al día en México. Y en América Latina la realidad tampoco es tan diferente. Yo creo que si bien es cierto que vivimos en un país misógino, machista, en el que las personas que transitamos en lo femenino estamos más en una posición de vulnerabilidad. No somos vulnerables, estamos en posiciones de vulnerabilidad porque existen diferentes tipos de violencias estructurales. Desde aquella compañera que es acosada por su jefe en una empresa, hasta aquella compañera que va caminando en la calle y le quieren agarrar alguna parte de su cuerpo, hasta aquella compañera que es abusada sexualmente y lamentablemente asesinada, ¿no? Creo que en ese sentido el Estado, las instituciones y la sociedad en general tiene una deuda histórica con las mujeres trans. Nosotras, desde la colectiva en donde trabajamos, hemos identificado que los asesinatos, los feminicidios a mujeres trans conllevan una característica más de odio y de saña y de violencia en comparación a los asesinatos a mujeres cisgénero. ¿Y esto qué responde? A que existe, por supuesto, una transfobia detrás de estos crímenes, pero que también existe el no reconocimiento de nuestra identidad de género. O sea, las mujeres trans actualmente seguimos sin ser reconocidas como mujeres, a pesar de que ya tengamos una identidad legal, a pesar de que ya tengamos documentos. Si yo llego como Natalia a una empresa, a una institución de gobierno, a alguna escuela o algún cargo público, una de las primeras posturas va a ser, ¿y a qué baño te vamos a meter? ¿No? ¿Al de hombres o al de mujeres? Es que no te podemos dar este empleo porque quizás vaya a haber problemas problemas por tu condición. Imagínense. Entonces, lo que estamos haciendo es que existe un vacío todavía en términos legislativos, hay avances, pero en la realidad cultural y social sigue habiendo muchos retos que enfrentar. Pero aquí, por ejemplo, retomando un poco lo que mencionabas y justo hablando como de la importancia mediática que tiene el hecho de que se haya reconocido que tenemos un problema de violencia de género, creo que también es importante, por ejemplo, pensar qué pasa en los noticieros, ¿no? O sea, ¿qué se ve en un periódico cuando una mujer trans es asesinada? Desafortunadamente, y en lo particular, me he encontrado con un chorro de notas en las que el encabezado dice, vestida, ¿no? O travesti. Y entonces, justo, ¿no? Ya es una persona que ha pasado por un proceso, quizá no con un reconocimiento legal, pero justo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de que estamos cobijados? En este caso, mis compañeras, mis hermanas trans, ¿cómo puede estar seguros de que están cobijadas por estas leyes si, o sea, no hay una cultura de respeto a las identidades transfemeninas, ¿no? Entonces, sí, es como justo lo que decías, ¿no? El derecho legislado muchas veces no es el derecho aplicado. Exacto. O sea, en este caso la alerta de género se quedaría corta. O sea, si bien es una buena propuesta, es un gran avance en este gobierno, se quedaría corto hablando de temas trans. Es un medio, pero no es el fin. Creo que la alerta de género puede servir como un mecanismo para empezar a prevenir y empezar a incidir en políticas públicas en la Ciudad de México. Como ustedes ya saben, hay en el transporte público de la Ciudad de México ciertas medidas para poder prevenir el acoso o evitar el acoso sexual, como lo son los vagones exclusivos de mujeres, ¿no? Y aún así encontramos personas que siguen, hombres que siguen invadiendo espacios de mujeres. Creo que puede servir como un primer momento, pero no tenemos que olvidar que existe la política pública, pero también el trabajo cultural. O sea, yo creo que lo que hace Caleb y lo que hacen los compañeros y las compañeras de Voces en Tinta es muy importante, porque lo que hacen es enlazar a la comunidad, a los ciudadanos, a las ciudadanas comunes y corrientes, a
acercarse a otras formas de aprendizaje, ¿no? Claro. Que quizás no son formas institucionales, pero que nos van a ayudar a entender derechos humanos, violencia de género y todas las problemáticas, pero también las realidades diversas que existen actualmente en México. Bien, pues hemos llegado al final del programa, pero antes me gustaría hacerles la invitación, a que hagan la invitación a la gente que nos está viendo y que se acerquen a sus respectivos espacios. Aquí tenemos voces, somos voces, que antes era somos voces en tinta, pero ahora somos voces y también contigo, ahí está el espacio, pueden, hagan lo suyo. No, pues yo solamente quiero agradecerles pues justamente el espacio y invitarles a que se acerquen al Centro de Apoyo a las Identidades Trans y que por favor apoyen esta iniciativa para el reconocimiento legal de las infancias y adolescencias trans. Créanme que es muy importante que los derechos humanos no sean negociables, que los derechos humanos los podamos ejercer todas las personas. Y para nosotras las personas trans, jóvenes, adultas o quizás niñas y niños, es importante tener un marco legal que nos reconozca nuestra identidad, porque eso nos va a permitir tener un mundo mucho más vivible, mucho más habitable y transitable, donde todos y todas podamos convivir en armonía. Muchas gracias. Igual, pues, les agradezco el espacio, les agradezco el interés en el tema, que claro, estén abriendo este espacio justo para que nos dejemos de malas informaciones y de dudas y de sesgos, y pues igual podamos tener el acceso de primera mano, ¿no? Eso por un lado. Por otro, también pues invitarles a que conozcan el proyecto. Somos Voces es un proyecto cultural justamente que busca, como decía Stone, ¿no? Como crear ese vínculo entre las diferentes posturas, las diferentes ópticas y justo brindar como esta parte de la información que a veces no sabemos cómo buscarla o cómo acercarnos. Les invitamos a que conozcan el material con el que trabajamos. También tenemos una oferta cultural muy amplia que abraza totalmente como todos estos temas. Entonces, pues, les invitamos a que revisen los programas. Tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos conversatorios, tenemos presentaciones de libro y, pues, nada, eso. Ahí está el espacio. Hemos llegado al final. Yo soy Antonio Melgoza. A mi lado se encuentra Caleb y Natalia Lane. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Adiós.